Bienvenido nuevamente, señor procurador. Hace unos días se publicó en los medios de comunicación la detención de un agente del Ministerio Público de Cuauhtémoc, quien supuestamente extorsionó a varias personas privándolas de su libertad inclusive. Usted ordenó al fiscal de servidores públicos que iniciara la averiguación correspondiente y mediante un operativo, el Ministerio Público fue detenido y trasladado al turno de la Fiscalía para Servidores Públicos, ejerciéndose la acción penal en su contra. La consignación estaba tan mal integrada que en el término constitucional, el juez dictó el auto de libertad por falta de elementos al Ministerio Público que fuera consignado por ustedes. Por lo que me gustaría nos aclarara las siguientes dudas. ¿Podría explicarnos las fallas en la indagatoria? ¿Podríamos saber si cuenta con una estadística la Procuraduría en función del número de averiguaciones previas consignadas con detenido y el número de autos de formal prisión y autos de libertad por falta de elementos? ¿La Procuraduría contará con alguna estadística entre el número de averiguaciones previas consignadas sin detenido y a las que se les obsequia orden de aprehensión correspondiente y aquellas que se devuelven con observaciones solventables y no solventables o definitivas? ¿Podríamos saber si las consignaciones son por cuota o por instrucción a los ministerios públicos o porque realmente son procedentes al estar bien integradas? Y el segundo, señor procurador, ya formuló parte mi compañero Mercado, pero como usted sabe, el diputado Edgar Borja y una servidora presentamos una denuncia de hechos constitutivos del delito de extorsión ante la Fiscalía contra del jefe delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo. Sin embargo, en los medios de comunicación ha habido unas ciertas dudas que usted como procurador bien nos pudiera aclarar. Primero, si el delito de extorsión se persigue de oficio o por querella, nos puede aclarar según la ley y la doctrina quién es la parte ofendida o víctima en los delitos que se persiguen de oficio. Si el delito de extorsión se persigue de oficio, ¿por qué razón habrían de sustentar o de afirmar que porque una persona ya se desdijo, porque supuestamente hay un afectado, ya la Procuraduría no va a actuar, si va a ser ese el proceder de la Procuraduría? Y en este caso particular podría determinarnos cuánto considera usted que se va a tardar las periciales que se están haciendo y que se solicitaron a la compañía telefónica. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Vera. Para dar...